señores, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa, La Cosa Como Es, correspondiente a este día. En el día de hoy agradecemos a los que están, por supuesto, a través de Teleradio América 45 o 12, eso depende su señal de cable, y a los que están en Estados Unidos, en México, en cualquier punto del mundo, en Europa, y que nos ven a través de nuestro canal de YouTube Periodista Edith Febles, ahí lo tienen. En el extremo superior derecho, en ese recuadro rojo, usted puede suscribirse, le pone su campanita y le avisa. Ahí tenemos entre otras las declaraciones del sociólogo Juan Miguel Pérez, que como saben fue cancelado de su puesto. A él le dijeron literalmente que la causa era el programa o el último programa, sus declaraciones en este espacio, La Cosa Como Es. Aquí estaban relajando a los muchachos preguntándome que cuánto cancelado llevo. En realidad fue una coincidencia, una funcionaria del Ministerio de Educación, porque había una barrida cuando entró el actual ministro y ella la iban a cancelar, obviamente. Ella vino y presentó un anuncio. Y entonces se da el caso de Juan Miguel ahora. Y entonces creen que son muchos. No, no son muchos. Son estos dos, precisamente del ministerio, a Marianela Pinales, ya me parece que estaba en la lista de cancelación, y a Juan Miguel sí que fue por lo que él dijo. De todas maneras, eso es lo que muestra un gran espíritu de intolerancia, o sea, un rinconcito donde tú estés allá. Como me dijo un señor en San Pedro de Macorís, alguien dijo, ella está en el medio, y él dijo, no, ella está en la orilla. Era una manera del señor decir, ella está así, un poquito, tú sabes, no en el centro-centro como antes. Entonces, oye, más tolerancia. Obviamente al Ministerio de Educación se le hace muy cuesta arriba a soportar o decir que fue por eso, pero las evidencias están y se las dijeron a todo el mundo. Nadie es loco, ni Juan Miguel se va a inventar una cosa de esa naturaleza. Ayer vi que mi amigo Diego Pesqueira, a quien le tengo muchísimo aprecio, coincidimos y pasamos muchísimo trabajo junto en la justicia, y es el portavoz del Ministerio de Educación, pero amor no quita conocimiento, Diego, de que ese hombre no trabaja en el ministerio. Oye, aquí tengo el encabezado de su página, no me voy a dedicar a eso, pero con todo sea, ese es un órgano del ministerio, y la llamada de dónde salió se lo dijeron a Juan Miguel. Pero bueno, ahí tienen ustedes, busquen ese material. Lo que sí nos está ocupando la mañana de hoy, por eso no me dedico un poco más, es lo que está pasando con la fiscalizadora que hizo el allanamiento a la barbería de Villa Vázquez, esa joven que ustedes ven ahí. Esa es la fiscalizadora, Carmen Lizeth Núñez Peña. Estuve mirando los testimonios, dicen que esa mujer llega como si fuera a arrasar, que ella se viste, amanece un sábado, es operativo, y se comía un pueblo, que yo no entiendo. A la gente le digo, no se dejen comer, señores. Cuando ustedes ven un funcionario, no esperen que haga lo máximo. Defiéndanse juntos, la gente tiene que aprender a defenderse, que esto es una democracia. Vengan todos y denuncien, ocupen lo que tengan que ocupar. ¿Qué es eso de que le permitan tantos abusos acumulados? No, que ella hizo eso con fulano, con fulano, con fulano, que era un acábose. Bueno, pues la noticia que tenemos es que esta señora ha salido de la República Dominicana. Tenemos en la línea telefónica a Félix Porte. Él es el abogado de los jóvenes y del dueño de la barbería. Félix, muy buenos días. Muy buenos días. Nos levantamos con esta noticia que ya varias personas han confirmado. Nosotros entendemos que ya es hora de que el Ministerio Público proceda y realice el sometimiento formal. Nosotros estamos ya redactando la querella, la vamos a depositar próximamente, y lo que queremos es que en realidad se haga justicia, porque el hecho de que esto haya pasado y no haya un régimen de consecuencias, eso motiva a otras personas a incurrir en la misma conducta. Date cuenta que no pasó nada en el caso de Juan Comprés, de Guanchi, en Moca, donde yo lo defendí. Sí. Y esto, al no ocurrir nada con relación a en esa ocasión, imagino que esto reproduce esta inconducta, estas conductas criminales. En el caso, bueno, ahí estamos mirando imágenes de la barbería, ella llegó. Lo que tú sabes de ella hasta el momento, ¿quién es y cómo actuaba Carmen Lizeth Núñez Peña? ¿Qué sabes de ella? Todos los reportes que nos han llegado, tanto de los clientes míos como abogados allá en Villa, colegas abogados allá en Villa Vázquez, dicen como que es una práctica normal que esto ocurría allá con los jóvenes de Villa Vázquez, que hay, dicen, decenas de personas sufriendo estas actuaciones criminales. Ya que, según me cuentan, ella después que hacía eso, le sugería a las personas apresadas
que contrataran a un señor que supuestamente era la pareja sentimental de ella. Bueno, tenemos la información. Según lo que dice el periódico Diario Libre, recogiendo unas declaraciones, dice que el primero que ha salido por el Aeropuerto Internacional del Cibao fue la pareja sentimental de la fiscalizadora, el empresario, y por primera vez veo el nombre, no sé si tú lo conoces también, Anderson Gago Manasset, que salió el pasado lunes, y que el martes en la madrugada salió entonces Carmelicet Núñez en un vuelo de JetBlue. ¿Nos puedes decir qué sabes del empresario? Porque este hombre dicen que es abogado, y que era parte de la trama con la fiscal. Sí, eso es lo que todo el mundo me dice. Entonces, lo que nosotros queremos es que en realidad ya se dejen de estar dando vueltas. Pero es muy pronto, Félix. Los sometimientos correspondientes, porque esto se debe a que ha habido cierta desidia con relación a proceder y hacer sometimientos. Félix, no te luce que es muy pronto, porque las investigaciones apenas comienzan, o sea, no, quizás... No, lo que pasa es que cuando una investigación de envergadura, y tú bien sabes que la Procuraduría y le pone impedimento, de inteligencia, sí, tienen la forma y mecanismo de darle seguimiento a los sujetos investigados y obviamente impiden que se vayan del país. Una cosa, ellos tienen los mecanismos de hacerlo, ellos tienen un sistema, sí, de alerta que inmediatamente, claro, ellos tratan de salir del país, la alerta hace que el agente migratorio lo detenga e inmediatamente ahí mismo comienza a correrle un plazo a esa persona de 48 horas, es decir, que si por ejemplo ella trató de salir del país el martes y la hubiesen detenido ahí, ¿verdad? Ah, claro. Ya 48 horas hubiera tenido ahí el Ministerio Público para hacer una solicitud de medida de coerción con relación a ella, ¿tú entiendes? Entonces ya ahí puede justificársele al juez el peligro de fuga, porque la agarraron yéndose del país en el momento donde el Ministerio Público estaba haciendo unos interrogatorios y ella estaba siendo requerida para la misma investigación, porque ella, recuerda que ella es... el objeto de la investigación es ella. Entonces, ¿cómo tú vas a elegir el objeto de la investigación? Porque sin ella, los agentes de la mesa nunca hubieran podido estar ahí. Claro, ella le daba base, de hecho al principio se decía, no, que estábamos acompañados de la fiscal, pero parece que ella era parte. Una cosa que sí, he escuchado muchas especulaciones y mucho decir con respecto a esta fiscal. Yo quisiera saber que me digas, ¿qué hay de cierto, qué sabes del allanamiento? ¿Qué encontraron cuando fueron los agentes? ¿Hay alguna noticia a ese respecto? Ayer yo estuve reunido con el magistrado inspector Domingo Cabrera. Ajá. Y también ayer tuve comunicación con el general Félix de la DNCD. En ningún momento ellos me expresaron uno, el allanamiento, y otro, mucho menos del hallazgo. Todo eso que ha salido en las redes es que vecinos nos han reportado y se han hecho eco y han denunciado ante los medios de comunicación que supuestamente se les realizó un allanamiento a ese señor y se encontraron armas y un fusil. Eso es lo que me dicen los vecinos, los mismos clientes míos me dicen que ese es el rumor que corre ahí en Villavasa. Y pero digamos que el Ministerio Público no te confirmó ese extremo, ¿sí? No, no tocamos ese tema y ellos no lo mencionaron, no. Entonces, que le habrían hecho algún tipo de... Pero en ese caso, las responsabilidades serían superiores. Es importante eso, porque es que no se entiende cómo, si se allana en la casa de un Ministerio Público y se encuentra y lo agarran en flagrante delito, es decir, con armas que no le fueron asignadas, y cosas así, ¿cómo lo dejan en libertad? Eso no entiendo. Por eso sería bueno indagar con el Ministerio Público a ver, primero, si ellos ocuparon esas armas, y segundo, ¿por qué no realizaron los sometimientos de lugar?
Bueno, pues entonces para la gente que se está enterando a esta hora, la información que tenemos y que dispones, Félix Fortes, es que esta fiscalizadora del caso, como ustedes saben, de Villa Vázquez, como le conoce la gente, ha salido de la República Dominicana. Según los datos indican que se ha ido a Nueva York, primero se fue su pareja, que era un hombre que supuestamente cuando ella apresaba a jóvenes, él era entonces el que tenía que defenderlos para garantizar. Yo vi una mamá que dijo, sí, nosotros buscamos el dinero, se lo entregamos para que garantizara entonces la libertad de la persona que había sido arrestada de una forma tan tan obviamente violatoria de todo derecho. Bueno, yo lo que entiendo es que este caso yo entiendo que debe profundizarse más, porque yo no creo que eso se quede ahí. Y es importante por eso que esto se profundice y se hagan los sometimientos del lugar. Una cosa que habíamos comentado es que se supone que la DNCD a ti te identificó a tres de sus agentes, un capitán, un mayor y un cabo, que son esos que ustedes ven ahí en pantalla que entraron a la barbería, pero hay gente que se quedó fuera. Entre los que se quedaron fuera está Menganito, que es como se le conoce al tipo que contrató a Daniel Disla para que fuera a recortarse con una cajita de fósforo lleno de drogas también, que la lanzara y que le había prometido un punto de droga a su administración y una pistola. Menganito, ¿qué se sabe de él? ¿No ha sido contactado, no ha sido interrogado? ¿Tú que has estado ahí? No, todavía las informaciones que tenemos es que él anda en libertad. Uno de los clientes míos me dijo que se siente amenazado porque él ha estado rondando un carro gris, su propiedad, y quiere protección de parte del Ministerio Público porque se siente amenazado. Entonces, lo que tenemos es eso, señores, como ustedes ven, un proceso que si no llega a ser por las cámaras. Leía una crónica, y eso es importante, ya que Félix has estado conversando con los clientes tuyos, que son ahora esos jóvenes, de que cuando llegan, ellos exigen, se dan cuenta que hay cámaras y exigen que le entreguen el video, pero el video estaba en una edificación de al lado, que también es del propietario de la barbería, y que la persona que tenía la llave no estaba ahí. ¿Nos puedes confirmar eso? Sí, es así. Ellos tenían una urgencia de obtener este video, y gracias a Dios, el DVR no estaba en el local comercial donde se estaba realizando el allanamiento, sino que estaba en un local contiguo, totalmente aparte, que estaba cerrado con llave. Estaban tratando de llamar al que tenía la llave y no le fue posible a la fiscal ni a los miembros de la MSD conseguir el video. Bueno, Félix, ya al final, para finalizar esta parte contigo, me gustaría saber en qué quedaron. ¿Estuvo el dueño de la barbería? ¿Estuvieron los jóvenes barberos? ¿Qué se espera ahora que ocurra? ¿Qué pasos se adelantan? Mira, lo que nosotros queremos es, primero, que las autoridades, ¿verdad?, confirmen, ¿verdad?, así como han confirmado otras situaciones, si esta señora salió o no. Sí. Inmediatamente eso se confirme, eso nos va a dar a nosotros luz verde para hacer las solicitudes correspondientes con relación a si ella se fue. Porque si ella se fue es una situación, y si ella está aquí es otra. Entonces es importante que las autoridades le dejen saber al público esta situación, si ella real y efectivamente está aquí, porque todo lo que tenemos es que se confirma, pero no ha habido una comunicación de parte de la Procuraduría General de la República ni de la Dirección General de Migración de si esta señora se fue real y efectivamente del país. Es importante que las autoridades se pronuncien con relación a este tema tan delicado. Hay varios medios. Una gran investigación. Hay varios medios de comunicación que están diciendo lo mismo, asegurando que ella ha salido del país. El otro abogado que también dice ser abogado de los barberos, ustedes son dos abogados, los barberos tienen dos abogados o son varios. Mira, barberos. Te dejo, Edith, porque acaba de llegar la DNCD. Ah, entiendo. Bueno, Félix, gracias por estar, Félix Porte. Llegó la DNCD en ese momento. Gracias a Félix Porte. Hay dos abogados, le estaba preguntando justo en ese momento, tristemente le llegó gente a Félix Porte para decirme, porque veo que el abogado Elvis Muñoz también ha declarado ser abogado de los barberos, y entonces, aunque yo tengo la notificación de Félix Porte enviada a la DNCD, lo vimos cuando estuvo el operativo, no sé si es que tienen, si trabajan en equipo o qué. Pero bueno, esa es la información, señores. Qué cosa, ¿no? De todas maneras, es pronto,
Hay que determinar la responsabilidad de esta mujer, pero el que huye de entrada se pone en cuestionamiento. Alguien que está en un proceso y trata de evadirlo, además de que las imágenes ahí son tan claras, uno piensa que encontrar un titular, por ejemplo, como uno que decía, la DNCD someterá a la justicia a quien grabó el video, que eso fue en las primeras horas. Por eso la gente a veces teme denunciar, pero cuando eso sale a la luz pública ya no es un problema de la DNCD, es un problema del país, es superior a lo que quiera pensar o hacer el presidente de la DNCD, que en un primer momento se sitúa en una posición de defensa de los suyos. Esto es un mensaje muy claro de lo que pasa en distintos puntos del territorio. Lo hemos visto en Baní, lo vimos en Atomayor, lo vimos en La Romana, lo hemos visto en diferentes lugares. Yo recuerdo una vez que recibí a unos jóvenes que venían de una provincia porque ellos querían dejar de vender drogas. Y el capitán de puesto en ese pueblo les dijo, ¿y qué hago con ella? ¿Me la como? Entonces, y eso fue así, yo lo recibí junto con dos periodistas más, eso hace algunos años. Y claro que por la seguridad de ellos no podíamos decir ni el pueblo, pero debería tener la autoridad, sabiendo que eso pasa, un mecanismo eficaz de que la gente pudiese confiar y hacer las denuncias. El problema es que la gente llama, denuncia un punto y cuando viene a llegar a su casa, los dueños del punto ya lo saben. Ese es el problema acá. Y eso a la larga tiene consecuencias. Bueno, señores, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de la pausa yo tengo dos cosas. Por un lado tengo la parte de ayer de, como ustedes saben, la gran pregunta de Carolina Santana, que estuvo conversando con el presidente del PRM, José Ignacio Paliza. También he conversado con las personas del proyecto Santo Domingo Sabio, o sea que hay mucho trabajo por adelantado. Suscríbanse y recuerden, si les gusta díganlo, para que esta transmisión se sitúe de forma adecuada en ese mundo digital.